Ahí estamos, ¿cómo no? Ahora sí que ya estaba todo listo y de repente como que quiere fallar, pero nada, no lo dejamos y pues bueno, bienvenidos una vez más, como todos los martes, aquí a un programa más de Hashtag Enciérrate. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 5 de la tarde, pues para compartir conocimiento, anécdotas y a ver qué más sale, porque cada vez se pone más interesante este asunto. Pero bueno, ya saben, el primer paso es darle me gusta, pasar la voz, es decir, compartir y saludar, es decir, escribirnos por acá algún mensajito en el chat, etcétera. Recuerden que esto está en vivo, así es que, pues la idea es esa, ¿no? Dice por acá Astra, y ese milagro que andas en Twitch, adivina quién le acaban de depositar. Ah, muy bien, me parece perfecto, mi estimado Astra, que bueno, me da mucho gusto. Y sí, la verdad es que yo ya en el multiverso de Solid Capo ya regresé a todas las redes sociales, ahí andamos probando. Pero por ahora estamos principalmente en foto en la sierra, pues con este programa, ¿verdad? Margarita Dávila dice: hola, hola, gente bonita de lo más alto. ¿Cómo estás, mi estimada Margarita? Bienvenida. Y dice Astrak, al rato que vamos, va, me parece perfecto. Gracias por esos me gusta, por esa compartición, recuerden. Y pues el día de hoy contamos con un invitado. Bueno, la verdad es que ya saben, cada programa contamos con un gran invitado. Pero pues bueno, el día de hoy se va a poner bastante interesante porque ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones. Pero recuerden que el formato del programa ha ido evolucionando, entonces se va a poner también bastante bueno. Nati Soria desde Ecuador y México dice: hola, ¿cómo estás? Ya estamos aquí. Perfecto. Y pues bueno, voy a hacer la presentación entonces de nuestro invitado por si llegara a haber alguno que todavía no lo conoce. Pues ahí les va. Y dice así: Luis Gallardo es uno de los fotógrafos más destacados en cuanto a 15 años se refiere. Sus sesiones parecen sacadas de cuentos de hadas, por lo que se ha posicionado en el gusto de los clientes y seguidores. Siendo también uno de los talleristas y conferencistas más concurridos en el gremio de fotógrafos, embajador de varias marcas, su trabajo lo lleva a recorrer varios países y ciudades de el mundo. Muy bien, entonces, pues ahí está, para que vean, es una breve, breve descripción. Ya han estado viendo aquí, por ejemplo, un poquito de una probadita de lo que ha estado haciendo últimamente, pero la verdad es que nos da mucho gusto ver cómo ha ido creciendo cada vez más nuestro estimado Luis Gallardo. Entonces, sin más preámbulo, vayan preparando sus preguntas, comentarios. Recuerden que las dinámicas también es para que ustedes participen ahí en los comentarios. Entonces, vamos allá en T-3, 2, 1. ¡Sopa! Ahí está. ¿Qué vole? ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Luis Gallardo. Un saludo a toda la audiencia que tenemos el día de hoy, la gente que se va a ir conectando poco a poco. Saludos a todo el equipo y el staff de Fotografía en la Sierra. Es un honor estar con ustedes el día de hoy aquí compartiendo. Qué bueno, qué bueno que te das el tiempo porque justo estábamos platicando detrás de bambalinas, ¿no? De la cantidad de trabajo que estás teniendo, lo cual es muy bueno y nos da mucho gusto. Y que aún así te hayas dicho, bueno, pues vamos a hacernos este huequito, pues para estar en contacto con toda la industria fotográfica, ¿no? Entonces, ya saben, esto es en vivo, así es que interactúen. Y veo que, por ejemplo, acá dice, ¿para cuándo? Ya andan diciendo que invite también a los de Spider-Man, la nueva película que va a salir, así. Pues tal vez, ojalá en algún momento, pero por lo pronto estamos enfocados en fotógrafos para este programa de Enciérrate. Pero si nos pasas el contacto del Toby o algo así, pues claro que los traemos y los invitamos. Pero bueno, en fin, entonces, mi estimado Luis, pues mira, vamos a empezar con la dinámica y gracias Gio por darme me gusta. La primera dinámica es básicamente el yo nunca nunca, ¿sale? Entonces, no sé si tú alguna vez jugaste esa, bueno, hiciste eso de chavo. ¿Sí? Ah, qué bueno. Es que ya ha habido varios casos que no lo conocen y yo así de, ah, ya me siento grande. Bueno, yo lo vi en un programa, Retro. Ya No te ves, creas. ya así de. Ya no me sentía tan mal, gracias, gracias por. Ya. Bueno, te explico básicamente. La idea es tener alguna bebida que puede ser agua, puede ser té, puede ser café, puede ser cerveza, puede ser lo que tú gustes, que tengas ahí a la mano. Y la idea es que si, por ejemplo, yo te digo, no sé, yo nunca, nunca he comido, pues estaría mintiendo porque sí he comido. Entonces, como sí Claro. he comido, te decimos salud y nos damos un traguito, ¿sale? Claro. Entonces, bueno, y si quieres
comentar algo al respecto, contar una anécdota o algo de eso precisamente, así de, es que yo una vez me comí unos tacos y ya sabes, pues es más que bienvenido, ¿sale? Vale. Entonces, pues esa es la dinámica. Entonces, vamos a empezar rapidísimo con algunas de estas preguntas, bueno, de estas de yo nunca nunca, así es que a ver qué tal. Dice, yo nunca nunca, vamos a poner, ¿cuál será? Ah, ok. Yo nunca, nunca me he quejado de un cliente. ¡Salud! Oye, tenemos casi el mismo termo Sí, ya vi, de. tenemos el mismo Exacto, proveedor. sí. ¡Salud! Con mayor razón de. Algo que quieras compartirnos de alguna anécdota de ese tipo de los clientes. Creo que pues todos tenemos clientes difíciles. Pues ahí el secreto está en cómo saber manejarlos, ¿no? Pero hay clientes que de plano, si llega el momento en el que ya le hiciste de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, y él siempre va a encontrar un pequeño problema, algo, o no se va a sentir a gusto con algo, o simplemente está súper feliz, pero todo le queda debiendo un poquito, ¿no? Entonces, ese tipo de clientes son los que de repente sí te hacen la vida un poquito complicada, ¿no? O sea, la típica que te dice, está precioso, pero... Ya, Entonces, sí, le quitan toda la magia, ¿no? sí, no, o sea, te dije, no, Luis, es que está increíble, me encanta, amo la foto, está genial y todo. Y tú allá por dentro así de, ah, qué chido, Exacto. ¿no? Pues, yeah, hey. Pero, y tú así de, ¿qué pedo? O sea, Oye. no, entonces, sí, me ha tocado clientes muy complicados, clientes muy difíciles, pero pues la verdad que creo que la misma experiencia, el mismo trabajo te va dando la maña como para hacer sentir bien a todos en lo mayor que sea tu posibilidad y tu capacidad, ya más humana que de talento, ¿no? Ya creo que el talento muchas veces viene sobrando cuando te tocan clientes así de ese tipo. Claro, oye, pero qué bueno que lo compartes, porque luego también, quieras o no, el hecho de ver que alguien tan exitoso como tú, que le está yendo tan bien, etcétera, y aún así tiene clientes que justamente nunca es suficiente, pues dices, bueno, pues es que más bien ya uno hace lo mejor y al final el gusto se rompe en géneros y esperas que tu cliente esté contento, ¿no? Y en ese sentido te decir, ¿qué tanto te llega a afectar o ya lo aprendiste a controlar cuando te dicen el pero y tú así de. Oh. No, creo que ya llega un momento en el que ya ya le encuentras la, ¿cómo puede decirse? Como el modo al cliente y le dices, ah, sí, pues se la disfrazas de otra manera o simplemente le cambia la estrategia y el cliente termina diciendo, oh, sí es cierto, hoy tienes razón, ¿no? Sí se ve más padre por esto. O simplemente la adulación hacia el mismo cliente, ¿no? El hecho de que a veces las personas necesitan, son faltas de un poco de seguridad y necesitan como ese amarre, ¿no? Ese brochecito que les ayuda a dar el pequeño empujoncito, ¿no? Al Ya. principio sí me la compraba y de repente decía yo, güey, pero ¿por qué la foto está poca madre? O le echamos muchas ganas al proyecto o Te todo salió enganchabas, exacto. Y decía yo, pues, o sea, se me hace extraño que me diga que no le latió esto, que no le latió el otro, o sea, o cosas muy absurdas, ¿no? Que pues, a lo mejor te dice, o sea, de repente una clienta, ¿no? X, por así decirlo, ¿no? Es que está preciosa la foto, pero no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Pues porque, porque tengo el brazo gordo, güey. Pero pues, o sea, ella es de brazo ¿no? muy, muy gordo, ¿no? Entonces, o sea, Es ya que hay un. eso. O sea, sí, ¿no? O no le gusta porque no se gusta a ella misma, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro. O muchas veces es tan grande su complejo de las personas que siguen viendo eso aunque los demás ni siquiera lo hayan notado, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que trabajar un poquito más con la psicología, hablar con ellos. Tienes que aprender a ubicar dónde está el problema para saber por dónde le vas a llegar al cliente o saber qué es lo que le está generando esa insatisfacción. Porque lo peor que te puede pasar que un cliente te diga que algo no le gusta o que no está satisfecho es que no sepa o no te diga qué es lo que no está bien, si todo lo estás viendo bien. Exacto, que solo te dije, pero hay algo que no sé, como que no, y tú Ajá, es así que de, está muy ¿pero chida, pero hay qué? algo que no. Pues qué, güey. O sea, pues denme la confianza, dímelo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado de repente, o sea,
estar con la clienta y decirle, ya sé, de seguro es por su brazo gordo, ¿no? O sea, así, derecha, la flecha. Ay, es que, ¿sabes qué? Como que siento que se ve muy gordita. Mira, espérame. Y pum, en ese momento le arreglamos el brazo. Mire, tan, tan. Ay, está hermosa. Sí, sí, a mí me encantaba. O sea, sí, yo estaba. Entonces. Es... Ya, buenísimo. Forma parte del show de esto. Exacto. Carlos Bautista, gracias por ese me gusta. Recuerden darle me gusta, compartan y escriban aquí comentarios como el buen Adrián Córdoba que dice: ¿cuándo vas a ir a Nueva York, mi estimado Luis? Primeramente Dios, el próximo año. El próximo año ya andamos otra vez por allá. Tenemos un viaje, pero es como personal. Y ya el próximo año ya agarramos un poquito más de espacio para andar otra vez por allá por Nueva York. Va, perfecto, perfecto. También Astrak por acá dice... Saludo a la gente de allá de Nueva York, la gente de Atlantic City, a la gente de que está por allá cerca de New Jersey, porque la verdad son bien, bien chidas personas. Exacto. Gracias, Carlos Alvarado, por darle me gusta. Y por otro lado... Pues eso, ¿no? ¿Cómo te ha tocado últimamente, pues, estar, ahora sí, se notan en las fotos que estamos pasando, ¿no? ¿Cómo has estado literal por todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios hemos ahí tenido oportunidad de estar, de continuar viajando, de continuar haciendo lo que nos gusta, nos encanta. Y pues, sobre todo, como decía yo antes de que entrábamos al programa, pues, más que gracias a otra cosa, gracias primero a Dios y gracias a los clientes que son los que... hacen posible que estos sueños se cumplan tanto de su parte como de mi parte como futuro. Perfecto, pues ahí te va la siguiente dinámica, bueno, más bien siguiente que es la frase del nunca nunca, y gracias por esos me gusta, dice Astrak Dil, pregúntale unas algo de chismes. Y ya mejor dice, dile que me adopte de aprendiz, tengo un buen ojo para la fotografía. Pues escríbele, mi estimada Astrak, escríbele. Mira, el que no toca puerta, seguro nunca se va a abrir. Si tocas puertas en una de esas, las cosas pasan, ¿no? Las cosas pueden pasar, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, por acá comentarios, dice Kit Ochoa, saludos al mejor. Mauricio Fox dice, saludos Luis Gallardo desde González, Tamaulipas. Recuerden que también es padre ver desde dónde nos saludan, para ver cómo ya rompimos barreras para el norte, para el sur y así, ¿no? Entonces, barreras. Saludos a la gente de Tamaulipas. Exacto. Julio Olaya dice, saludotes, parcero, desde Colombia, con toda, papi. ¿Qué pasa, parcero? Le mando un abrazo enorme a ese muchacho, la verdad, mucha bendición a él, a su familia. Tuve la oportunidad de, primero tengo la bendición de llamarlo mi amigo, a Julito, ahí estuvimos allá en Medellín, en Ajá. su casa, fuimos a dar un taller por allá, nos fuimos a Medellín, nos fuimos a Bogotá. Y la verdad que es un caballero que quiero con toda el alma a él y a su familia. Creo que es de las cosas hermosas que te puedo decir que la foto te deja. Conocer gente tan maravillosa que en tu vida hubieras tenido la oportunidad de conocer. Y pues la foto te va tocando con seres tan maravillosos como ahorita mi amigo Julio allá en Colombia. Perfecto, perfecto. Pues saludos hasta Colombia con los parceros. Pero bueno... también ya llegó a Ecuador, dijo, si saludas a Colombia, dice Galo, pues también a Ecuador. Ah, pero claro que sí, la gente chula de Ecuador, cómo no, cuando estuve por allá también, una chulada, la verdad que, ¿qué te puedo decir? Siento que esto de la comunidad fotográfica abre unas fronteras maravillosas, y pues repito, yo creo que de las pocas cosas que realmente valen la pena en mi vida que me llevo, independientemente de, pues claro, los recuerdos con mi hijo, con mi novia, o sea, con mi familia y todo, pues son esas amistades que vas tejiendo a lo largo de tu carrera que de repente una coincidencia que es la foto te llega a conectar y a sentarte a platicar y ves que el mismo pedo que tiene un compa en Colombia lo tiene un compa en Ecuador porque a lo mejor el cliente estaba insatisfecho o porque no le gustaron las fotos o porque quieren pagarte menos o porque estás tan metido en el trabajo que te estás olvidando un poquito de la familia o de tu persona o de tu salud. Entonces, o porque todos quieren la misma cámara o porque el sueño de querer tener cierto equipo. O sea, te das cuenta que sí somos más semejantes de lo que nosotros creemos y pues es lo que hacen esta maravillosa profesión de la fotografía. Nos claro. Vivos, soñadores, apasionados, loquitos. Exacto, loquito. Oye, pero fíjate, qué bueno que mencionas todo esto, ¿no? De que así como hay con quienes hacemos clic,
viene el siguiente, ¿no? Yo nunca, nunca he sido buleado por otro fotógrafo. Nah, yo creo que todos, ¿no? No sé. Yo creo que todos, ¿no? Todos le hemos ahí cajeteado en algún momento de nuestra vida. No, no creo que quien sea perfecto como para librarse de un ratito de bullying. Exactamente. Sí, porque si no la riegas en una cosa, la riegas en otra, seguimos siendo humanos y pues no me he enterado todavía, pero pues no dudo que por ahí la banda es canija, entonces a veces comete unos errores, pero forma parte de la enseñanza. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, pero vamos a ir cambiando de dinámica porque la verdad es que ya tenemos varias como secciones dentro de nuestro programa. Y pues bueno, la idea es cubrirlas todas. Así es que por acá comentarios dice que no importa, yo hago lo que sea, pero que me adopte. Dice Astrak. Muy bien, muy bien, Astrak. Mira, mira, él quería desde hace rato también lo de los chismes, ¿no? Entonces dice, a ver, A ver, venga. dile, yo nunca, nunca tuve una aventura con una clienta o exclienta, también puede ser, ¿no? Ahí sí no, no, Así no, no. Ahí la hemos brincado, la hemos brincado, gracias a Dios. de, uy, cerca, esas balas. De. Muy bien, dice por acá Manny Lin, te ami Luis Gallardo. También te amo, amigo. Un saludo a la gente preciosa y chulada de Tijuana, la verdad, Manny y su esposa también son, repito, o sea, son cosas que se te van quedando. Apenas no tiene mucho que tuve la oportunidad de convivir con Manny y nos la pasamos bien a todo, bien a gusto. Es un gran amigo. También muy buenas anécdotas con él, muy buenas historias con el buen Manny. Justo, justo a eso vamos a pasar ahora a la siguiente sección y vamos a cambiar ahora así, uf, eso, así para hacer el cambio de sección. Ahora la siguiente sección es el anecdotario precisamente, donde la idea es que nos cuentes tu peor anécdota, ¿no? Tu peor oso y la mejor anécdota, esas tres. ¿Por cuál A quieres ver, empezar, mi estimado? peor anécdota, peor oso, osos, O chingues, mejor oso, como quieras verlo, peor o mejor. Es que los osos son hasta de que te acuerdas y te da risa, man. ¿no? Así Sí, de, no, no. de que te dan, ¿no? A ver. Y el mejor también, la mejor experiencia que hayas tenido con. Bueno, a ver, empezamos como con la peor experiencia, ¿no? A ver. Creo que la peor experiencia que he tenido en la fotografía Acá te es. están soplando, ¿eh? El buen Manny Lin dice, cuéntales la de Fotoclick. La peor experiencia. Ay, yo creo que estuvo muy padre, la verdad, que puras buenas experiencias. Quito Choa también dice, yo conozco muchos. O sea, se ve que sí ha habido muchos osos por ahí entonces, ¿eh? Ay, no. Creo que la peor experiencia que yo he podido llevar en la fotografía es algo que está, bueno, no, no, no puedo decir que es una peor experiencia porque no es directamente mía, es más como algo que me duele ver, Ajá. que últimamente la foto le estén como menospreciando un poquito el valor de su trabajo, ¿no? No sé si sean nuevas generaciones, viejas generaciones, no sé quiénes sean, la verdad, pero de repente apenas tuve necesidad de entrar a un foro de fotógrafos y era triste ver los precios de la gente, las cosas que hacía la gente, todo toda esa falta de valor. Ese yo creo que sería hasta ahorita del tiempo que llevo trabajando, como de las peores experiencias. Porque te llega un momento como de tristeza, de decir, ¿por qué la gente algo que no es tangible como tal? Porque, por ejemplo, muchos entregan fotos físicas, entregan USBs, entregan el álbum, lo que entreguen, pero ¿por qué algo que no es tangible le estamos restando mucho valor, ¿no? Entonces, esa parte así como que sí como que me desmoraliza y hasta la fecha, a veces, muchas veces veo los comentarios y dan ganas como de comentarle, decirle, güey, no mames, despierta, cabrón, la estás cagando porque tú piensas que la gente no está pagando huevo, que están pagando bien, probablemente te esté faltando A, B, C, D y E, pero de que de que hay chamba, de que hay clientes que valoran el trabajo, hay clientes que lo valoran,
clientes maravillosos que saben el valor de lo que tú haces y te lo pagan. Entonces, creo que sí está, o sea, hay anécdotas personales, pero creo que la que más hacía ahorita yo dijera yo, ¿qué te da tristeza? ¿Qué anécdota tienes feo? Es ver en estos momentos, de repente entrar a foros que se han llenado como de pura publicidad basura. Se han abierto foros donde de repente el cliente es el que ya le pone el precio al fotógrafo, donde dice, ocupo un fotógrafo para tal fecha y todos van a ofrecer sus servicios y no es que no sea válido, es totalmente válido, pero en la manera en la que lo hacen, en la manera en la que se bajan, en la manera que el mismo cliente te está diciendo, ah, bueno, te voy a dar, no sé, 4,000, 5,000 pesos. Hay 5,000, no, de hecho, ya lo ponen así. Hay 5,000 pesos, 3,000 pesos, 8,000 pesos. ¿Quién hace foto y video? Y que de repente veas, güey, es que foto, video, dron, te hago esto, te bailo el vals, te limpio el salón cuando termine. O y sea, te hago descuento. Y te hago descuento, ¿no? Y todavía va gratis la sesión de navideña, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eso creo que sería de las peores anécdotas que he visto en la fotografía, desde que, en mi trabajo, en mi carrera, porque, porque decepciona mucho el hecho de que alguien pudiera a lo mejor invertir en tener un mejor equipo. ¿Cómo puedes invertir en un mejor equipo si no tienes, no te alcanza, no te dan las armas? ¿Con qué te armas si tus costos no te reditúan? ¿Con qué te armas? ¿Cómo le exiges al cliente que valore tu trabajo si tú no lo estás valorando ni poquito, ¿no? Si el cliente pone una publicación de necesito fotógrafo de 15 años para tal evento y ahí vas tú a decirle, ah, pues yo te cobro 3,000, 4,000 o nosotros te regalamos esto, o sea, no le estás dando la oportunidad. Hay algo que es bien importante recordar, que cuando tú ofreces, la gente te paga lo que quiere por lo que tú ofreces. Es como si tuvieras una necesidad, tienes que vender una casa y esa casa vale 2 millones de pesos y tú tienes la necesidad y en ese momento el cliente, como tú te estás ofreciendo, te la está agarrando en 800,000 pesos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo y creo que sería de las anécdotas feas que me ha tocado vivir actualmente ahorita en mi carrera de fotógrafo. Y no fue hace mucho, hace unos días, entré porque no sé, algo ocupaba del grupo, entré a ver y dije, ay cabrón, qué pedo, y me quedé ahí como una hora viendo cantidad de publicaciones de ese tipo y decía, güey, yo me doy el lujo de decirle a clientes que ya no tengo tiempo, no tengo espacio y les estoy cobrando bien y que es cabrones estén haciendo eso, pues creo que no está nada chido como buen sabor de boca, no te deja mucho. Y buena anécdota, pues precisamente les voy a contar de una niña que la verdad creo que ha sido de las historias más bonitas que me han pasado. Ajá. Porque la niña comenzó a seguir mi trabajo desde la edad, creo que de los 12 años. Tuve la bendición de que su mamá viera una foto mía cuando empezaba, literal, tal cual empezaba yo en esto de la fotografía. A la señora le gustó. La señora traía una historia ahí de que no podía tener bebés. Y pues, por azares del destino, Dios muy maravilloso le concede la bendición de tener una hija. Y ella se promete a sí misma cuando su hija cumpliera 15 años, llevarla a dar gracias a Dios, pero no a la iglesia o a la villita o a como, no, sino ella se fue en grande, ella quería llevarla a dar gracias a Dios a Jerusalén, a que ahí llevara a su hija, presentársela a Dios como agradecimiento porque ella había tenido cáncer y no, era imposible que quedara embarazada. Wow. Entonces, Era una promesa tan grande que ella traía como ser humano y a su promesa le añadió decir, y mi otra promesa es pagarle a mi hija porque Luis Gallardo le vaya y le tome sus fotos de 15 años allá en Jerusalén. Entonces, a mí no se me olvida que estábamos ya ahí en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y estamos así, y pues ustedes, todos somos fotógrafos de eventos, nos ha tocado ir a una cobertura y que el padre te diga, bájate de ahí y quítate de la chingada y todo esto, y una soberbia mal pedo, ¿no?
Cuando yo llegué a hacer una foto, porque tengo una foto que hice precisamente está la entrada al Santo Sepulcro y hay unas escaleras que dan hacia la parte de arriba y se ve muy padre todo. Entonces subí ahí a la niña y dije, chingues, madre, pues si me bajan, la bajo ya, me bronco. La subo a la niña y sale el padre, caro, sale uno de los padres de ahí y dije, ya valió madre. Y yo por si las dudas, yo ya había hecho mi foto. Claro, así de Pero rápido, rápido. dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahí arriba o qué? No, pues padre, mire, le cuento la historia, le empecé a contar y el padre se acerca con nosotros, nos abraza, nos pide que nos tomemos las manos y nos da la bendición y nos dice que pasemos adentro a tomar fotos para que la niña tenga ese recuerdo de Dios y que Dios viva en su imagen con ella. Entonces la No. señora agarra y estamos así como en una bolita y empieza a ver como esa comunión entre la señora, todos ahí, todo muy chido. Y la señora se suelta a llorar y empieza a hablarle a su hija, a darle las gracias por haber nacido. Y la niña, una niña maravillosa también, bellísima niña en todos los sentidos, le empieza a decir, mamá, no, gracias a ti por darme la vida y gracias por permitirme estar aquí. O sea, fue un momento tan hermoso que te lo juro, no hay palabras, no hay palabras para saber cuánto la gente le puede dar un valor a algo que no es tangible, que se Wow. lleva aquí y se va a llevar acá para toda la vida. Y que van a tener ese recuerdo por esas fotos y pueden compartirlos. Wow, no, qué anécdota, mi estimado, ¿eh? Y ahí les da un oso que no tiene madre. Okay, va a ver cuál elegiste, Ok, bueno. el oso que no tiene madre. Un día fuimos a hacer una cobertura, mi equipo y su servidor, y ya eran como eso de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, y en eso Alejandra, quien hace la parte de video, me dice, Luis, la grabadora la olvidé adentro del templo. Para esto era una hacienda y la hacienda tenía su propia capilla. Okay. Entonces, nada más era literal ir a la capilla por la grabadora. Y le dije, no hay bronca, ustedes quédense haciendo la cobertura, voy yo. Para eso tenías que atravesar como todo un estacionamiento grande, un sendero grande. Es una hacienda de esas muy antiguas de aquí de Guadalajara. Llego, atravieso el pasillo de la hacienda, voy caminando y de repente, 1:30 de la mañana, y en el atrio de la iglesia, unos niños jugando. Y yo así de, ¿qué pedo? ¿Qué hacen ahí, pinches morros? Entonces, sigo caminando, porque es como un caminito así, entro al sendero para ya entrar a la capilla, Ajá. y ya no había ni un niño. Los niños estaban adentro de la iglesia recargados así. Y yo, culeado de miedo, así de, en la madre, me di la vuelta. Con permiso. Con permiso, así de vámonos. Entonces agarro y le hablo a Sergio, que es mi amigo, que me ayuda también ahí en las coberturas. Sergio, vente en putiza, rápido, voy aquí a la ¿cómo se llama? A la capilla, cabrón. Pero no le quise decir porque él es bien miedoso. Entonces va en chinga el Sergio, cabrón. Llega el Sergio y dice, ¿qué pasó, Luisito? ¿Qué pasó? Güey, pues es que hay que ir para allá, güey, pero pásate tú primero y prende tu lámpara, cabrón. Pues vamos a ir los dos otra vez, los dos cabrones. Y entra Sergio y yo nomás veo que se pone pálido, cabrón. Me dice, vámonos, vámonos. Y le digo, ¿qué pasó, güey? Dice, es que entró una mujer y atravesó la capilla. Y yo así de, no mames, Sergio, no mames. Y ya nos regresamos y ahí vamos caminando otra vez los dos, güeyes. Y de repente sale el velador, cabrón. Le decimos, oiga, ¿sabes qué? Que nos acaban de espantar allá adelante, cabrón. O sea, así, así, asado, dice el velador. No, ahí ni espantan. Donde espantan es allá. Dice, ahí sí se espantan. Dice, amo, los acompaño. Agarra, saca su lámpara, va adelante el velador, atrás Sergio y atrás yo. Y ahí vamos caminando. Entramos a la iglesia, nada. Abrimos, ya estábamos adentro, en el atrio, nada. Empiezo a buscar la grabadora y de repente a los tres en los pies que nos llora un bebé. Y así de, no mames, el velador se puso, güey, vámonos, vámonos, vámonos. Oh, no, Y aquí nos también salimos me como pedos. espantan. No, nos salimos como pedos los tres en chinga, cabrón. No. No, no, es que nunca habían espantado ahí todo. Y ya llego yo allá con la...
con Alejandra, le digo, no mames, güey, o sea, le digo, no encontré la grabadora. Y me dice, ah, no te preocupes, ya no la trajeron. Unos niños. Cuando nosotros nos salimos, alguien se dio cuenta y se la llevó a la oficina y se la fueron a dejar a Alejandra. Y nosotros tuvimos que pasar todo ese desmadre para esa grabadora. Ese es, yo creo que ha sido como que el más pinche acá de... ¿Y todos así? ¿Por qué se quedó en la grabadora? Pinche tensos. Se te olvidó por el momento toda la cobertura del evento. Un desmadre. Wow, qué pero creo que eso también es lo que le da sabor, ¿no? Así, a ir a trabajar, ¿no? Creo que sí. No, bueno, wow, qué padre, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que estas estuvieron bastante buenas. Qué bueno que nos las compartiste, mi estimado. Déjame aquí le palomeo, ahí está. Entonces, vamos, todo nos falta, por ejemplo, hablar sobre unas recomendaciones y una dinámica que planeamos nosotros, que vamos a iniciar el día de hoy, que creemos que va a estar bastante padre. Pero para eso, primero vamos a compartir pantalla para ver tus redes sociales y que los que, si es que hay alguien que todavía no te siga, pues precisamente comience, ¿verdad? Entonces, déjame paso para allá. En T-3, 2, ay, espérame, 1 y... Ahí está. Eso, ven más. Entonces, en Facebook te encuentras como Luis Gallardo o el usuario es fotógrafo Luis Gallardo, ¿no? Entonces... Y en Instagram síganme como Luis Gallardo Fotógrafo. Y bueno, pues ahí tenemos vamos a regalar un libro o dos libros a la gente que nos mande un mensaje que está viendo ahorita Foto en la Sierra, que le dé like a las últimas 5 publicaciones. Y que ponga un comentario en cada una de las publicaciones. Y a esa persona al final me manda un mensaje y le vamos a regalar 2 libros de fotografía. ¿2 libros de fotografía? ¡Guau! Pues pónganse las pilas, ve nada más. Y nosotros sin saber que iba a haber esta dinámica. Así es que pasen la voz en este instante y pónganse a darle me gusta a estas 5 últimas, bueno, las publicaciones más recientes. Vamos a ver, ¿eh? Dice 856, 1010, 885, 500, 800 y 1000. Ok, más o menos. Vamos a ver qué tanto crece ahorita y van a escogerlo así al azar, digamos. Sí, hay que lo escogen ellos al azar o pero es importante que después de darles, de seguirnos, de darle ¿cómo se llama? De ponerle ahí un comentario en cada una de las fotos, al final nos manden un mensaje para poderles compartir el link de sus libros que se van a llevar. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Entonces, inbox también hay que mandar un mensajito y adelante. Y pues bueno, obviamente síganlo porque, pues bueno, ¿qué es lo que te ha funcionado más a ti, mi estimado? ¿El Facebook, el Instagram, los dos, una página web? ¿Qué es...? Pues vendemos muchísimo por Instagram nosotros, creo que es el fuerte de nosotros, vendemos demasiado por Instagram y pues Facebook sí, casi ya tiene mucho que no lo, de hecho no lo había abierto, apenas lo abrí ahorita para compartirlo de Foto en la Sierra, pero sí estamos vendiendo, gracias a Dios, muchísimo por Instagram. Ya, perfecto, perfecto. Oye, ¿aquí no estará de casualidad una foto de esas de la niña de Jerusalén y esas cosas? No. Ah, sí, claro. De hecho, la pasaste tú. ¿La tienes ahí de las que estás pasando? ¿En Instagram o más bien acá en la transmisión que nos mandaste? Ahí en la transmisión la tienes. Ahí la tienes, sí, ahí la tienes. Sí, a ver, nos regresamos. Sí, de hecho, no sé si pueda compartir pantalla o algo. O tú la tienes, creo que tú la tienes. Ahí, ¿cuál sí. es? ¿Cuál es? ¿Es esta? A ver, déjame ver. ¿Cuál es? Exactamente, esa ella es. Ahí Jimena, se llama, esa princesa. Y ahí estaba la mamá con ella y todo ese asunto, ¿no? Sí, la verdad que está muy padre. De hecho, ahorita, en un futuro no muy lejano, ya vamos a empezar a subir todas las cosas que hemos hecho con la gente, anécdotas detrás de cámaras, cosas, esperando que también a la gente que está en este mercado de la fotografía y sobre todo los que hacen fotos de 15 años, les pueda servir como inspiración para que pues ellos también hagan cosas padres con su negocio. Creo que es muy bonito, es una satisfacción enorme, no solo hacer fotos padres de 15 años, sino lograr que tu trabajo te lleve a otros países, que tengas la capacidad de que los clientes digan, sí apuesto, sí le invierto, sí voy a gastar, sí tengo la confianza y la credibilidad de que lo que vamos a hacer va a estar muy padre. Ya,
Perfecto, pues regresando un poquito a esto de las redes sociales, pues bueno, para que te sigan Luis Gallardo Fotógrafo, entonces ya saben, denle me gusta, dejen comentarios en las últimas 5 fotos y mándenles un inbox para que reciban esos libros. ¿Sale? Son 2 libros que les van a regalar de fotografía, así es que aprovechen. Pero bueno, de ahí en fuera, bueno, ahí está tu página también, ¿no? Tu página Sí, está web. la página, ahí estamos. Exactamente, entonces, y pues bueno, también les mostramos nuestra página de Foto en la Sierra, porque recuerden que Foto en la Sierra surgió pues gracias a Cristian Guerrero, que está ahí detrás de bambalinas. Saludos al buen Cristian. Saludos, Cris. Y ya reactivamos los talleres presenciales. Ya por suerte, la verdad es que, bueno, no por suerte, la verdad es que fue mucha chamba, pero ya pudimos realizar talleres presenciales, salieron todos bastante bien. Y viene el siguiente, que ya es el próximo fin de semana, o sea, ya está a la puerta de la esquina, ¿no? Entonces, si se meten a fotoenlasierra.mx, aquí está precisamente que aquí viene toda la información. Si le dan clic, pues simplemente ahí pueden leer todo acerca de esto. Entonces, este taller va a ser con el buen Asbel Vargas el 13 y 14 de diciembre. Así es que, pues bueno, todavía quedan unos poquitos lugares, pero pues aprovechen cuanto antes porque si no se va a llenar. Para bien o para mal, pero casi todo el mundo lo deja al último. Entonces, pues antes de que se llene, ¿sale? Entonces, todavía hay unos lugares, aprovechen. Aquí viene el itinerario, todo lo que se va a hacer. El taller en sí se va a enfocar en la parte de iluminación, técnicas de iluminación, que eso no importa a qué estilo de fotografía te dediques o te quieras dedicar. Pues eso es algo básico, ¿no? A final de cuentas, entender la luz y así, ¿no? Entonces, por acá comentarios, dice Margarita Dávila, dice, listo Luis, ya puse que me gusta. Acuérdense, son las últimas 5 fotos, ¿eh? 5 fotos y comentarios, no nada más es me gusta, es comentarios en cada foto y le mandan un inbox además. Y siguen bueno, a sus redes sociales precisamente, ¿no? Gregorio dice, aparezco en la portada. Es que exacto, en la página de Foto en la Sierra, aquí me estoy regresando, acá donde está, aquí está, mira, el buen Gregorio, que por cierto, el buen Gregorio, o sea, le vamos a hacer ya un monumento y así, porque es el que ha venido a todos los talleres prácticamente, creo que a uno es el que se le ha ido y ya han sido más de 15 o 16 talleres, o sea, la verdad es que mi estimado Gregorio, sí, la verdad, se ha rifado, entonces, pues qué bueno, qué bueno, y entonces ya viene precisamente este taller de Asbel Vargas, ¿ok? Bueno, de ahí en fuera, pues bueno, ya saben también, síganos en redes sociales, pues porque aquí, por ejemplo, igual si se van al Instagram de Foto en la Sierra, van a poder ver, pues prácticamente todo el catálogo de artistas, talentos fotográficos, o sea, que han pasado por aquí, por este programa y también con esta ESME en los viernes de Encierradas, ¿no? Pero que la verdad creo que vale mucho la pena porque con cada invitado, pues bueno, ya vieron, entre anécdota y anécdota, pero también están pasando tips, ¿no? De cómo, pues, reaccionar, cómo manejar a los clientes, etcétera. Entonces, pues, échenle un ojo que la verdad hay demasiado, demasiado talento nacional e internacional, ¿sale? Entonces, pues, bueno, síganos por allá, ¿sale? Y por último, y ya para regresar a las dinámicas del programa, nada más rápido, igual si en algún momento quieren enterarse más de artes físicas, artes digitales en general, no nada más fotografía, sino también animación 3D, efectos visuales, etcétera, pueden seguirme, yo estoy como Solid Capo, ¿no? En mis redes sociales, así es que échenle un ojo y listo. Muy bien. Entonces, una vez dicho todos estos anuncios, vamos a regresar ahora sí, mi estimado, con las otras dinámicas. Que Ya te estoy precisamente. siguiendo, Sole. Ah, perfecto, muchas gracias. Síganlo. Ahí está, ahí está. Ya lo mostró hasta en vivo, ¿eh? Venga, entonces, muchas gracias, mi estimado. Y les iba a decir que las dinámicas. Digo, la siguiente dinámica, ya, se me fue la onda. Es que nos digas, por ejemplo, hablando de esto, de seguir a uno, a otro, etcétera, que es importante siempre estar como buscando inspiración de fotógrafos, artistas, etcétera, que hagan cosas que te nutran, pero no por la boca, sino por los ojos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi estimado, aquí la pregunta sería que nos recomiendes o si quieres recomendar a un fotógrafo mexicano, a alguno extranjero y por qué, ¿no? ¿Cuál recomendarías tú así para que también lo estén siguiendo y viendo y checando y así? Wow.
Así de, ah, pregunta interesante. Sí, es que yo creo que una recomendación viene como del criterio que puedes tener tú como artista. Creo que mexicano, Sí. es que hay tanto talento, de tantos compañeros O si quieres que la decir dos o tres, no sé, yo. pero... O alguno que a ti en algún punto, digo, no ahorita, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que uno empieza siguiendo a algunos artistas y de repente vas creciendo, vas evolucionando, vas aprendiendo y de repente vas encontrando otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál, alguno que tal vez en algún punto te hizo como un clic Es que o... si yo hablara de un fotógrafo mexicano que me inspiró, o sea, definitivamente hablaría del señor Gabriel Figueroa. A O ver. sea, es alguien que su foto es increíble, que creo que no solo es inspiración de una sola persona, sino de miles de cineastas, de todo, por su manera de hacer fotografía, ¿no? Yo creo que sería Gabriel Figueroa. Y yo creo que en extranjero me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo de Eugenio Recuenco. Eugenio Recuenco, a ver, permíteme. Entonces, ahí ya estamos pasando y mostrando justamente el Instagram de Gabriel Figueroa para que lo sigan también. Ya nosotros ya le dimos seguir. Y Eugenio Recuenco, a ver, Eugenio Recuenco, ahí está. Oficial. Asumo que es ese. Entonces, también ahí está, seguir, perfecto. Y listo, para que le echen un ojo de todo lo que está haciendo. Entonces... Buenísimo, buenísimo. En este caso de Eugenio Recuenco, ¿alguna razón o en particular o...? Pues su manera del manejo de los conceptos, de la luz, de su narrativa, pues es que es un todo, ¿no? Creo que me encanta mucho su trabajo en general, es inspiracional, es a lo mejor algo que a mí en cuestión personal me gustaría empezar a hacer por cuestiones más como proyectos personales. Y pues sí, yo creo que me encanta esa visión con la que él trabaja y la manera en la que utiliza la luz. Ya, yeah. Perfecto, muy bien. Entonces, para que le echen un ojo y también se vayan nutriendo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Perfecto, muy bien, mi estimado. Esa fue una de las recomendaciones. Ahora, justamente mencionaste, ¿no? Que también que alguno de ellos, por ejemplo, también tiene influencias como para cine, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿alguna película que recomendaras precisamente sobre todo por esta parte de la fotografía, alguna película que hayas visto y que digas, uff, es que esta tienen que verla porque nada, o sea, cada escena es, o sea, una obra de arte casi, Un casi. cuadro, ¿Cuál, perdón? ¿no? No, pues yo creo que hay una versión de Blancanieves en muda española que tal como me hizo volar la cabeza de tanto cuadro fotográfico, ¿no? Entonces, creo que sería ese. Déjame ponle Blancanieves blanco y negro. Porque dije, ¿cómo lo busco? película del 2012, a ver. O esa es muy reciente. Y aquí está, aquí ya tengo yo la portada, es esta. Ah, sí, aquí está. Blancanieves fuera de los... Se quedaron los Oscar, a ver, Blancanieves. Épale, anuncios, ¿por qué Director no? se llama Pablo Werner Ajá. y la verdad que se me hizo una muy muy buena película y me encantó mucho la foto, la manera en la que narran los cuadros fotográficos son exageradamente didácticos, por así decirlo, ¿no? Blancanieves de Pablo Berger. Okay. Exacto, entonces para que la busquen, a ver, bueno, aquí en Google dice que está en... Ah, pues quién sabe dónde se podría ver. Normalmente aquí aparece si está en Amazon, o sea, en Amazon Prime o en Netflix, así, pero por lo visto... Yo creo que de que la consiguen, la consiguen. La verdad vale mucho la pena. A ver, dice, es una película. Pero sí, justamente estamos viendo, bueno, estoy pasando algunas imágenes, ¿no? De la película y pues sí se ve también como dices, ¿no? Una parte de trabajo de
Y el Fotografía trabajo de interesante, foto es ¿no? increíble, sí, está. A mí me encanta esa película, creo que varios cuadrillos que me he hecho de mi trabajo me los he volado de ahí, ¿verdad? Como se los he ido adaptando a lo que nosotros vivimos, pero la verdad que es una muy, muy, muy buena película. Y Mira nada más. Ok, pues a buscarla, muchachos, y si la encuentran, compártanla. Y a toda madre, la verdad que sí. Déjenme Exacto. ver si yo la tengo todavía ahí, y si la tengo, la digitalizo y la subo a Vimeo para que la puedan ver. Va, perfecto, dice Cristian Guerrero, es buenísima esa película. Ok, o Sí, sea que él sí ya sí. la ha visto, yo la verdad es que si no, ni la había escuchado esta versión, Sí, ¿no? pues. Realmente. Estaba entre recomendarles esta y la de Disney, pero pues creo que mejor esta. Va, sí, esta está interesante, definitivamente. Habrá que buscarla. Muy bien, pues ahí está. Ese era otro punto. Y para terminar con esta sección de recomendaciones, sería que nos recomiendas una serie que consideres muy buena en fotografía. O sea, ahorita era de películas y alguna serie que digas, wow, es que cada capítulo igual, ¿no? Otra una serie. Híjole, es que ahí sí soy medio malo porque veo series me encantan las de ciencia ficción. De hecho, hoy acabé de ver la de Perdidos en el Espacio. Ah, ya. Ay, es que hay varias buenas. Fíjate que esta, la de. Ahorita te digo cómo se llama. Yo tengo ahorita cuatro fotos, cuatro stills que voy a hacer precisamente de la de Gambito de Dama. O Sí. sea, porque me encantó, porque me encanta el ajedrez, me encanta. O sea, era como mucha conexión. Y yo creo que sí sería como de las que les recomendaría, porque vi varios cuadros, varios interesantes que yo voy a ejecutar por lo padre que me gustó. Esa, o sea, Les que voy te a dejar esa. inspiró, ¿no? No, mi estimado Luis, o sea, que esta serie te inspiró en la parte visual, ¿no? Como para crear eso. Sí, ándale. Pues yo creo que todo nos inspira, ¿no? Todo lo que está en nuestro entorno nos tiende a inspirar de una manera u otra, ¿no? Ya, a veces, por ejemplo, hay cosas que van sucediendo en la vida misma y ya nomás, por ejemplo, de repente llega la ocasión que se preste para poderla aplicar y pues ahí viene la verdadera capacidad de la persona de no solo aprender a observar, porque hay mucha gente que observa y ve fotos de una manera muy padre, ¿no? O te dicen, no, oh, qué padre película, está increíble, la foto está maravillosa, y ves su trabajo está bien puteado porque nunca han hecho nada de lo que están viendo, diciendo, ensayando, ¿no? O sea, entonces yo creo que no solamente hay que ver las cosas, hay que llevarlas al campo, hay que hacerlas, hay que ejecutarlas, hay que empezar a dominarlo con lo que nos está empapando, de lo que estamos rodeados, y eso plasmarlo a través de la imagen o de tu visión o de tu manera creativa. Claro, porque, exacto, no, no es lo mismo nada más a saber apreciar así de, ah, es que sí tuvo muy buena foto, muy iluminación, etcétera, pero a ver, haz algo así. A ver, Exactamente. O sea, no pon solo es manos. apreciarlo, no solo es decir qué chingón está, sino también es a qué chingón está, ya aprendí y ahora lo voy a usar. Exactamente, exactamente, pues ahí está. Entonces, pero qué bueno, como dices, también, o sea, todo lo que estemos viendo nos puede de algún modo influenciar también, ¿no? Entonces, por eso también creo que es importante y por eso estamos agregando esta sección, ¿no? De recomendaciones, porque en verdad va a haber muchas recomendaciones que tal vez nosotros ni habíamos considerado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaste esta de Perdidos en el Espacio, la he visto, ya sabes, y que te llegan así de ve, y nueva temporada, y pero yo no me he animado a verla, o sea, porque yo recuerdo que es un remake, ¿no? De una serie de hace muchos años, como que dije, pues no sé qué tanto me llame la atención, ¿no? O sea, pero una de esas, y o sea, tal vez sí tiene algo rescatable, no lo sé. Sí, claro, yo creo que aparte ya saben, ¿no? En gusto se rompen géneros y depende del criterio de la persona y con el afán del que quiera disfrutar algo, ¿no? Pero creo que hasta de la basura aprendes. Entonces, cualquier cosa, cuando uno presta atención, va a encontrar cosas bellas que pueden de repente de alguna manera inspirarte para crear o hacer algo. Pues ahí está, perfecto, muy bien. Entonces, y vamos a pasar ahora, fíjate, en esta búsqueda que nosotros estamos haciendo precisamente de dar a conocer fotógrafos, de dar a conocer pues talento, que nos transmitan sus tips, etcétera, sus experiencias, como lo estás haciendo tú, pues también la idea es que vamos a empezar ¿cómo se llama? A dar a conocer, o es más, hacer una dinámica donde
le vamos a llamar ride. ¿En qué sentido? Porque así se les llama cuando alguien, por ejemplo, en una transmisión le dice, vamos a pasar todos a visitar otra transmisión. Entonces, literal, es como, vámonos todos, síganme, ya sabes, y todos visitamos otra transmisión. Digo, ahorita no es como que haya otra transmisión de fotografía o algo así la que podamos visitar, pero sí podemos hacer algo así como lo que acabas de poner tú de dinámica, ¿no? O sea, es decir, de llegar al perfil de Instagram de algún fotógrafo. Y de ahí todo mundo caerle y darle me gusta a las fotos y comentar, etcétera, y que diga así de, ah, qué chit, qué pasó, qué hice, ¿no? Así que, qué hice como para que me Wey. cayera tanta gente a darle me gusta, a interactuar, ¿no? Entonces la idea sería caerle a ahorita les vamos a decir a quién, pero caer en su Instagram, darle me gusta a sus fotos. Si quieren 5, 10, 15, 20, las que quieran, ¿no? Pero, o sea, es bombardearlo de algún modo. Y dejarle de comentario el hashtag foto en la sierra, todo junto, ¿sale? Entonces, para que sepan justamente de que ¿De ese dónde raid, viene? de esa invasión, si quieren llamarla así, ¿no? Llegó justamente de foto en la sierra. Y pues bueno, eso creo que estaría padre, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Te late esa idea? ¿Cómo la ves? Va, me ¿Va? late. Entonces, pues bueno, ahí por ejemplo comentarios dice Jorge Aguilar, dice, pues que hagan la fotaza de Jorge. Ya se empezó a hacer publicidad. Mira, nada, nada, es decir, están las vivas, tú muy bien, No, no, yo no pierdo el tocayo. tiempo, así está bien, las oportunidades son de quien les agarra. No, a quien escogimos esta semana, y es porque también hemos estado ahí en contacto y viendo que también invitarla a este programa, etcétera, y que es algo que queremos hacer, pues bueno, se llama Ana Encinas, ¿ok? Entonces, busquen todos en este momento a Ana Encinas Foto, ¿ok? Y pues ahora sí que hacerle el raid, ¿sale? Entonces, o el raid se le pronuncia en inglés, pero bueno, y entonces, por ejemplo, pasen y entonces denle me gusta. Digo, no nada más es darle me gusta por darle, o sea, sí, busquen así las fotos que a ustedes les hace más clic, ¿no? Entonces, denle me gusta, y después déjenle comentario de hashtag foto en la Foto en la sierra, ¿sale? sierra. Y ya veremos qué pasa. O sea, vamos a ver qué genera esto. Pero así cada semana vamos a ir visitando a nuevos fotógrafos y hacerle esta invasión fotográfica. Ah, mira, creo que lo podremos decir así mejor. Entonces, pero bueno. Pues muy bien, nos estamos acercando peligrosamente. Ah, no, vamos bien, al final. Entonces, en ese sentido, mi estimado, como haciendo un resumen, ¿qué mensaje te gustaría tú dejarle justamente a todos los que nos están viendo, ¿no? Dado que pues hay gente que va empezando, ¿no? Y viendo que pues, tú eres alguien que pues ya está siendo un referente, ¿no? O sea, de éxito a final de cuentas, ¿no? Y que la verdad, de aquí todavía, pues esperemos que sigas escalando, ¿no? ¿Qué les dirías? O sea, ¿cuáles han sido los puntos clave para lograr este éxito, digamos? Pues yo creo que nada más hay dos, ¿no? Es la perseverancia, no rendirte jamás. O sea, adversidades tienes todas, falta de equipo, falta de dinero, falta de trabajo, falta de buenos clientes, falta de todo. O sea, te puede faltar todo en la vida, pero no te debes de faltar a ti mismo ni dejar de creer en ti. O sea, aunque todo esté en contra, no tienes, por ahí decían, ¿no? Para atrás ni para echar vuelo, ¿no? O sea, si ya te encaminaste, si tomaste una decisión, si en este momento dijiste, ok, la chingada arquitectura, la chingada la abogacía, lo que Lo que sea, sea. o a la chingada mi vieja, a la chingada todo, o sea, en este momento a usted nomás le queda ir para adelante. Entonces, concentrarse, la perseverancia mata talento, mata dinero, mata cualquier cosa. O sea, no es nada más ir y pagar la anualidad del gimnasio. Claro. Es la disciplina de levantarte, de comer bien, de ir, de entrenar, de todo. Lo mismo es en la foto. O sea, no es tener el equipo. No es decir, ya tomé un curso de foto. Es ensayar, es prepararte, es valorarte, es quererte, es cuidarte también a ti, ¿no? Con respecto al comentario que les hice de los muchachos en los foros que están dando su trabajo demasiado regalado o no se están dando cuenta del gran valor que tienen, porque lo tienen, solo no lo alcanzan a percibir a lo mejor en este momento, no lo hagan, no lo hagan, compa. Claro, ok, pues la verdad es que eso que acabas de decir creo que es un punto clave, ¿no? La perseverancia, porque en efecto puede haber gente que tiene
un talento enorme, pero si no lo muestra, si no hace algo, ¿no? Pues ahí se va a quedar, ¿no? Claro, y Entonces, si, por ejemplo, si tú eres disciplinado, si tú eres una persona que constantemente está entrenando, ensayando, haciendo su trabajo, todo, cumpliendo con tus clientes, no fallando, esto, tarde o temprano, eso va a crecer, o sea, no hay de otra. Si haces las cosas bien, te va bien en la vida. Si las haces mal, te va a salir mal. exacto, y justo creo O hay que medias. ese sería tu segundo punto, ¿no? O sea, la perseverancia y el segundo, pues lo que hagas, pero hazlo bien. Exactamente, o ¿Verdad? sea, sí. Y ahí mi madre me enseñó con esto, ¿no? Dijo, en la vida, una persona que encuentra su vocación, hace algo y lo hace con tanto gozo y con tanto gusto que lo haría gratis toda su vida. Pero también es cierto que el que hace las cosas bien, jamás las va a regalar. Entonces, si tú eres bueno en lo que haces, si te esfuerzas, le has echado muchas ganas, valórate, valora tu trabajo, valora tu equipo, valora tu seguridad. Muchos compañeros no se dan cuenta que cada que salen a hacer una sesión de lo que quieran cobrar 2,000, 3,000 pesos, no están saliendo a ganar 2,000 pesos. Están saliendo a arriesgar todo lo que les ha costado invertir en su equipo, en esto, en el otro. Entonces, son cosas que no están viendo y por eso a veces los precios no concuerdan con el valor que ni ellos mismos saben que tienen, ¿no? Entonces, Claro. cuiden mucho eso. Sé que no es fácil, pero poco a poquito y siendo perseverante, poco a poco va uno creciendo y no queda otra más que para adelante. Y en ese sentido, y con estos consejos que mandaste ahorita, digo, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer, digamos, para dar ese paso de, como dices, de creer en uno mismo, ¿no? O sea, decir, a ver, pues. Sí, voy a cobrar lo que debería de cobrar en lugar de. Es que si, co no, si cobro más, tal vez pierdo el cliente. O sea, porque al final de cuentas también el decir me valoro, a veces va a ser decir, pues dejo pasar clientes, porque son clientes que tal vez no te valoran, ¿no? Entonces, ¿cómo Pues que si es logras? un cliente que no te valora, entonces no es tu cliente. Exacto. O sea, yo siento que, o sea, para todos hay, ¿no? Pero si, por ejemplo, si es un cliente que no te va a dar el valor y tú estás buscando tener un valor en tu trabajo, pues entonces ese no es tu cliente, definitivamente. O sea, no estás en el lugar correcto. No estás vendiendo a la persona correcta ni tienes la estrategia correcta. Y también dicen que una persona inteligente tiene la capacidad de contratar a gente más inteligente que él, ¿no? Si a lo mejor tú no eres bueno hablando con la gente, pues chingue su madre, consíguete un amigo, una novia o alguien que tenga muy, muy padre facilidad de trato con las personas, porque pues a lo mejor el hecho de que sea tan agradable, tan amigable, hace que cierre un contrato que tú no pudiste, porque aunque eres bueno y talentoso, la gente no terminó de hacer match contigo, ¿no? A lo mejor haces una publicación y no termina de cerrarse porque pues no estás concretando nada porque le está haciendo falta algo. Yo lo que voy es que siempre que alguien diga es que esto no me está funcionando, si no te está funcionando es porque no lo estás haciendo bien. O sea, definitivamente algo estás mal. Entonces, tu deber y tu labor es encontrar qué es lo que estás haciendo mal para poder mejorar y aprender a reconocernos, no solamente pararnos frente al espejo y decir, ah, estoy, no, sino hay pararnos frente al espejo y reconocer, ah, yo fallo en esto, yo tengo estos errores, esos son mis debilidades y empezar a trabajar en esas debilidades para volverlas fortalezas en tu trabajo y que se vaya de la mano y se vuelva una fortaleza en tu negocio. Pues mira nada más, espero que todos hayan tomado nota, porque la verdad, todo esto que dices creo que es súper valioso y que puede marcar un antes y un después, ¿no? O sea, es como ahorita que viene enero, los gimnasios se llenan, como decías, ¿no? Haciendo la analogía con el ejercicio, y en febrero están vacíos, ¿por qué? Porque la gente a veces nada más dice, sí, quiero a esto, lo otro, aquello, pero en realidad no están dispuestos a pagar el precio que muchas veces es esta disciplina, es este dejar pasar clientes, es este aprender a valorarse, etcétera. O sea, que cuesta, sí, pero si lo logras, si lo mantienes, ¿no? Si haces con esto con perseverancia, como decías, pues sí, se puede llegar a ese éxito, ¿no? Sí, porque si por ejemplo imagínate una persona que agarra y hace una publicación y dice yo ofrezco tantos pesos porque vayan a hacerme las fotos de 15 años de mi hija y tú vas,
¿Cuándo una persona te va a pagar a ti por sacarte del país y pagar todos tus viáticos y pagar lo que tú cobras y toda tu inversión y tu equipo y tu staff? O sea, no es congruente. Claro. O sea, no, no. ¿Cómo exiges algo que no, que ni siquiera tú te estás dando, ¿no? Es como querer vender un paquete, un ejemplo, una persona que cobre 10 mil pesos y quiera cobrar 15. ¿Cómo va a cobrar 15 si no tiene ningún paquete escrito, ni estipulado, ni armado que diga que cobra 15? Exactamente. Pues ahí está. Ahí está, muchachos, muchachas. Espero que les haya servido mucho. Entonces, ya con esto vamos a hacer el cierre del programa. Para eso vamos a hacer la foto del recuerdo, mi estimado Luis. Entonces, y sobre todo, recuerden, hubo varias dinámicas hoy, ¿no? Se las recuerdo rápido para los que se les estaba olvidando. Antes de que termine el programa, o terminando y lo hacen, no pasa nada. Se van al Instagram justamente de Luis. Y le dan me gusta a las 5 fotos más recientes y un comentario a cada una de esas fotos y le mandan un inbox de quiero mis libros. Algo para que ahí van a así. seleccionar al ganador y les van a mandar Ah, y si dos. algún día alguien de la gente que los ve en foto en la sierra tiene alguna duda o algo se le atora y pues podemos apoyarlos. Creo que lo más bonito de la vida es que no es donde llegues, sino cómo llegas donde llegas, ¿no? Entonces, si podemos seguirnos apoyando o ayudando, o alguien tiene alguna duda o un consejo, aquí tienen un amigo, me pueden escribir y con gusto ahí les contestamos y les mandamos. Hay buena vibra o algún tipo de consejo que podamos darles. Ya ven, o sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Entonces vayan ahorita a sus redes sociales, síganlo, escríbanle, denle me gusta y así, ¿no? Y por otro lado, la invasión fotográfica de hoy, con la que arrancamos con este pues, proyecto, a ver qué tal funciona, pues es Ana Encinas Foto. Entonces váyanse para allá, a visitarla y épale, desapareció el buen Luis, a ver, ahorita que regrese, ahí está, ahí está. Pero bueno, comentarios, dice por acá el tocayo. Ana, ya la sigo muy bien, pero acuérdense, tienen que darle me gusta a las fotos que quieran, pero denle me gusta y déjenle comentario, hashtag foto en la sierra. Etiqueten a Luis, etiqueten la foto en la sierra. Si quieren etiquetarme a mí también, adelante, pues para que sea una etiquetación así masiva, ya sea, y sea así como que, ¿qué pasó ahorita? No sé, ¿qué está sucediendo? Gracias por ese me gusta, tocayo. Y dice Mauricio, los consejos de Luis los llevo anotados desde una conferencia que asistí en la Universidad de ISEST, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mira nada más. Ah, qué detalle. Muchísimas gracias. Pues qué bueno que lo tengas presente, mi estimado, y a seguir pasando, porque la verdad, esperemos que más gente se entere de todos estos tips que nos acaba de dar. Entonces, pues bueno, Mon Sánchez dice saludos, Luis, y pues bueno, vamos a la foto del recuerdo, mi estimado, para dar cierre ahora sí a este programa, que la verdad estuvo increíble. Entonces, ya sabes, bueno, no sé si te acuerdas, pero es, pones tu puño izquierdo enfrente de ti. Exacto, y lo acercas hacia acá, hacia el otro lado, hacia, dale, dale, no, el otro brazo, ándale, exacto, más a la orilla, ya casi llega, y ahí está, perfecto, y sonríes, allá te pasaste, y a la de tres dice, una, dos, y tomen foto, impresión de pantalla, y la suben a sus historias, redes, lo que quieran, y nos etiquetan a todos, y listo, el que la tomó, la tomó. Recuerden que cualquier cosa, esto lo pueden volver a ver las veces que quieran en nuestro canal de YouTube. Váyanse allá en Foto en la Sierra en YouTube, y ahí lo van a poder ver las veces que quieran y todas las que hemos hecho, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿algo extra que quieras decir, Luis, antes de despedirnos o ya nos vamos? Todo perfecto, muy bien, pues entonces. Muchas gracias a todos. Recuerden todos los martes aquí a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Pasen la voz y un abrazote y disfruten cada día. Venga, hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye.